Aires, 17 horas, Banfield Atlético Paraná. En San Juan, a las 7 de la tarde, Gimnasia de la Plata, Desamparados. En Catamarca, es ahora Huracán, Excursionistas. También a las 7 de la tarde, en Rosario, Colón, Talleres de Córdoba, que ayer empató contra Sportivo Belgrano. 22-10 en San Juan, Racing, El Porvenir. Y en Catamarca, es ahora Belgrano de Córdoba, Sacachispas. El remate de Fabián y ¡gol! ¡Gol! Independiente Rivadavia, el logro que adelgazó, la metió abajo donde no llegó Chiarini, 9 de la parte inicial. En Córdoba lo festejan River, Central, Quilmes, Boca Unidos y por supuesto la Lepra Mendocina. Independiente 1, Instituto 0, Fabiani, el apellido del gol. Ayala y el saque, resbalón fatal para Barzottini. Y si le das esa ventaja a Fabiani, el logro hace esto, muy bien de peso. Muy rápido físicamente, hacía rato que no lo veíamos así. Seguramente condición con mérito para el actual cuerpo técnico. Y un golazo de logro. Decíamos, está muy bien Fabiani. Ya había tenido una Independiente con él. Ahora clava este golazo. Sorprende el equipo mendocino. Lo habíamos dicho en la apertura. No crean que porque Instituto está tan bien en la tabla e Independiente tan mal, se va a ver un partido desigual. Puede pasar cualquier cosa. Está ocurriendo. Sorprende el equipo mendocino. Arriba Independiente. Fabiani marca su cuarto gol con la camiseta de Independiente. Llegando Lagos. San Martín Tucumán con otras características a la de López Macri. No es wing, es hombre de área. Canever jugó para Lagos. Centro atrás y el gol de Fernández que recién entró. ¡Oh! En contra de Miranda. Fernández, gol. ¡Gol! De Instituto para mí en contra de Miranda. Cuando apareció también Fernández en su primera intervención en Alta Córdoba, Instituto 1, Independiente Rivadavia de Mendoza 1. De la manera menos esperada lo empató Instituto. Una jugada desafortunada de Miranda, parte del lateral de Canever. Se mueve muy bien Lagos. No la ve la pelota de Miranda. La deja pasar Sánchez. Parece que la va a empujar el recientemente ingresado Fernández, que venía de la mitad de la cancha corriendo de reemplazar a López Macri. Y sin verla se la lleva puesta al 6. Gol en contra de Miranda, el partido 1-1. Lo empata Instituto, que estaba jugando mejor en el segundo tiempo y está bien. Y cómo se gritó el gol en el banco de Instituto, mamita. Y la gente que se levanta después del empate de la Gloria, que vuelve a ser puntero en solitario. Le saca un punto a River, Daniel. Exactamente, se va a 31 puntos Instituto. Ensordecedor.